Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a este contacto en directo. Les traemos importante información y se trata de que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, arribó a la ciudad de Brasilia para participar en la reunión que sostendrán los dignatarios y representantes diplomáticos de varios países como parte de la integración de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. La capital de Brasil es la protagonista del recibimiento de presidentes el próximo 30 de mayo. Uno de ellos es el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, quien representará a nuestro país durante el encuentro. El Ejecutivo fue recibido con honores por parte de las autoridades brasileras a su arribo al aeropuerto. Es importante mencionar que esta acción forma parte del restablecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, las cuales estaban interrumpidas desde el mandato del expresidente Jair Bolsonaro. Cabe destacar que el presidente de la República, Nicolás Maduro, no visitaba el país vecino desde 2015, cuando Dilma Rousseff era su dignataria. Bien, estuvieron apreciando pues imágenes de esta llegada del presidente Nicolás Maduro a Brasil. Justamente pues a propósito de este encuentro, nuestra enviada especial Graia Casella ha preparado un trabajo especial para todas y todos ustedes. Veamos entonces el trabajo. La victoria contundente del líder brasileño Luis Ignacio Lula da Silva el pasado 30 de octubre para un tercer mandato constitucional abrió las compuertas para retomar las relaciones bilaterales y diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, que se vieron duramente afectadas durante el mandato del expresidente de la ultraderecha Jair Bolsonaro. Históricamente, ambas naciones han trabajado en base al respeto y la complementariedad gracias a los principios de integración del comandante supremo y eterno, Hugo Chávez. Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Brasil se profundizan a partir del año 2003 gracias a los líderes suramericanos Hugo Chávez y Luis Ignacio Lula da Silva, quienes compartían los mismos ideales de integración, justicia social y complementariedad. Va a dar una complementariedad inédita a nuestras dos economías. Lo que estamos haciendo aquí es concretando una aspiración. Ojalá seamos capaces de hacerlo realidad. En el 2008 se profundizan estas alianzas con la firma de acuerdos de cooperación en diversas áreas. Cada día la relación bilateral Brasil-Venezuela es más fructífera. Ha pasado la relación a un nuevo nivel de concreción. El comandante Chávez, a partir del 2011, estrechó vínculos de amistad y cooperación con la mandataria brasileña Dilma Rousseff, que dieron como resultado un mapa más sólido en distintas áreas hasta el 2016. Nos une la determinación de hacer del espacio suramericano una zona de paz, democracia, cooperación y crecimiento económico. Suramérica, zona de paz, zona de progreso y futura zona sin miseria, es decir, de justicia social. No permitamos que nada detenga este amanecer. El comercio bilateral se vio afectado durante los gobiernos de Michelle Temer y Jair Bolsonaro. Este último suspende las relaciones diplomáticas en el 2019. 4 años más tarde, el líder Lula da Silva, de nuevo en la presidencia, ordenó la inmediata normalización de todas las relaciones con el gobierno de Venezuela, que incluía la reapertura de embajadas. El presidente Nicolás Maduro está listo para una nueva etapa de normalización de relaciones con el gigante suramericano. Así se lo hizo saber a su homólogo durante una conversación telefónica sostenida el pasado 31 de octubre. Los gobiernos de Brasil y Venezuela han mostrado interés en profundizar las relaciones diplomáticas y comerciales a un nivel estratégico en este nuevo tiempo histórico de grandes desafíos. En palabras del presidente Nicolás Maduro, están comprometidos con renovar los mecanismos de unión y solidaridad que garanticen el crecimiento y bienestar de ambas naciones. Recientemente, en la ciudad de Caracas fueron suscritos 19 acuerdos en diversas áreas con representantes de la Asociación Brasileña de Cooperación, con lo que se elevan a 700 convenios desde el inicio de estas relaciones. Desde la Plaza de los Tres Poderes, ubicada en la ciudad de Brasilia, Graia Casella, La Noticia.
Y bien, escuchábamos pues el trabajo especial, ese recuento histórico que nos hizo nuestra enviada especial Graia Casella en Brasil. Y bien, este encuentro que sin lugar a dudas reviste grandes oportunidades de fortalecimiento entre las naciones suramericanas. Nosotros despedimos este contacto en directo. Que tengan muy buenas noches.